¿Qué tal, amigos de Diario Evolución? Esta mañana de miércoles nos encontramos en la colonia San José Guadalupe, pues Zacatipan, en la zona norte del municipio de Toluca. Esta mañana, bueno, se reporta este accidente donde un automóvil Renault tipo Clio pues sufre este accidente. Esto sucede en el Boulevard Aeropuerto. Aquí el policía, bueno, tratando de quitarnos nuevamente. Bueno, pues esto sucede en esta colonia donde, bueno, desafortunadamente, pues una pareja a bordo de un automóvil de la marca Clio, el cual usted ve ahí al fondo de la pantalla. Bueno, tenemos aquí un poco de obstrucción policial. Estamos fuera del acordonamiento. Bueno, sin embargo, pues ya sabe usted, las situaciones de la policía, pues bueno, tratando de obstruir a menudo pues la labor de la prensa. Bueno, amigos de Evolución, les comentamos, es una pareja que iba a bordo de ese automóvil de la marca Clio, el cual se ve pues ahí al fondo. Sufren este percance sobre Boulevard Aeropuerto, a unos metros precisamente de la carretera Toluca-Naucalpan. Se reporta el fallecimiento de una pareja que venía a bordo de esa unidad. Ahorita, en este momento, bueno, son las 10 de la mañana. Se está realizando ya el levantamiento de los cuerpos. Como le recordamos, un hombre y una mujer que viajaban a bordo de ese automóvil Clio, que con algunas dificultades por acá logramos ver. El servicio médico forense ya se encuentra en el lugar con el fin de realizar el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos al anfiteatro para la posterior necropsia de rigor. Pues desafortunadamente, malas noticias en esta zona norte de Toluca. Boulevard Aeropuerto, casi esquina Toluca-Naucalpan, en el barrio Guadalupe Zacatipan. Bueno, también es la zona conocida como Canaleja. Informó para Diario Evolución José Ángel Gutiérrez.